Es un trabajo de memoria de varios protagonistas, entre ellos dos de los que me acompañan acá, que nos llenan de orgullo, no solo por la defensa de la escuela pública, sino por pertenecer a un colectivo que ha dado como resultado una obra cinematográfica de Liana Di Giovanni. Si bien yo aporté el guión, pero insisto, es un trabajo colectivo que ayuda precisamente a recuperar biografías y relatos históricos de este, valga la redundancia, histórico complejo Escuela Hogar. Estamos transitando, este 2 de marzo hicieron 73 años precisamente de la colocación de la piedra fundacional de este histórico complejo y que en realidad es un ícono en términos de lo que representa pedagogías de cuidado, de lo que es la educación y la escuela pública como política de Estado, teniendo en cuenta que se pensó por primera vez incluso en la historia de la humanidad como Estado-nación el vínculo entre deporte, entre salud, entre alimentación y pedagogía. Este tipo de instalaciones existió antes de que existiera incluso la Declaración Universal de los Derechos del Niño. Me parece que como argentinos, como Argentina y como educadores que sostenemos la escuela pública, tenemos sobre todo un fuerte bagaje fundacional para decir, bueno, la memoria pedagógica tiene un fuerte impulso hacia adelante. Si en algún momento este pueblo pudo hacer esto, nosotros como maestros, como maestra, tenemos también el inmenso desafío de continuar con todo lo que implica hoy educar en la escuela pública, sobre todo asumir que es una postura política, que es una postura de posibilidades y de asumir que quien educa en la escuela pública tiene la inmensa posibilidad de forjar otros destinos, como pasó en este histórico complejo. Es así. Empecé como maestro acá en el año 69 y fui vicedirector, director de la Escuela de Iniciación en Artes y Oficios, la Escuela de los Talleres, que actualmente creo que no se ha transformado en otra escuela, y bueno, y protagonista de una serie de sucesos que van a aparecer ahora acá en el video, sobre todo tratando de defender esto que es como un símbolo de una época histórica con rasgos y características políticas, con influencia social, que ya lo conversaremos a medida que nos vaya haciendo preguntas. Yo tenía 22 años cuando, movido por la injusticia de una dictadura militar que quiso apropiarse de la Escuela Hogar para convertirla en un liceo naval y quiso desalojar a los pobladores para convertir los barrios en barrios de suboficiales, salimos con un montón de compañeros y compañeras que no nos conocíamos. Algunos con mucha experiencia militante y gremial, como el Pato Donat, y con el cobijo de un cura progresista, el cura Roberto Croce de la parroquia Don Bosco, que nos dio un lugar donde reunirnos y a pesar de fuertes represiones pudimos conseguir que esto, que la dictadura militar quería transformar y eliminar, borrar la huella de lo que había hecho históricamente Eva Perón con las escuelas hogar, se mantuviera y al día de hoy nos llena de orgullo pasar por acá o ver cómo está funcionando eso. Y además con compañeros como Alfredo, con los cuales nos conocimos en la Facultad de Ingeniería y con los cuales además compartimos la idea de querer cambiar el mundo y de hacer un mundo mucho mejor y más justo que nos sostiene hasta el día de hoy. Algún filósofo español, Ruiz de Santayana, decía que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Y nosotros creemos que debemos dar testimonio siempre, absolutamente todos los días, para que esto no se repita, para que realmente el nunca más tenga plena vigencia y permanencia. Y nos llena de orgullo que en marchas como la del 24 de marzo, sean una mayoría los jóvenes que acompañan estas marchas, los chicos en los brazos de sus padres, que de temprano están adquiriendo conciencia de lo que fue la historia y de sus derechos y están en condiciones de defenderlo. Entonces creemos que eso es un síntoma de buena salud de la sociedad.